Ya. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, hoy es un día duro para nosotros, ya que bueno, como bien sabéis, el club ha decidido hacer un cambio en la dirección del Fabril, ¿no? Cambio en cuanto al técnico y la prueba física, y realmente sí que es una muy mala noticia para nosotros, pero es cierto que en este mundo del fútbol, pues bueno, cuando no conseguimos el rendimiento adecuado, pues tenemos que tomar decisiones. Ante esta situación, que nos apena mucho también por la persona que ha tenido que salir del club, ¿no? Que es una persona muy vinculada a la institución, una persona con la cual tenemos un cariño especial y una relación en estos meses muy intensa, pues realmente pues no es nada positivo, ¿no? Por otro lado, aprovecho para presentaros al nuevo entrenador del Fabril, Sergio Pellicer. Es un técnico con una dilatada experiencia en la formación de jugadores jóvenes. Él ha tenido la posibilidad de trabajar en grandes clubes como el Valencia, como el Málaga, y creemos que es la persona adecuada para liderar el proyecto del Fabril. Nosotros, en el proyecto del Fabril, pues como bien sabéis, en su momento el club manifestó, pues nuestra prioridad es la formación de jugadores jóvenes, que los jugadores tengan un escenario de competición muy exigente y cada día estén más cercanos al primer equipo. Sin más, os presento a Sergio. Entonces, preguntas que queráis realizar, pues aquí estamos, tanto él como yo. Sí, ¿qué tal, Sergio? Es que Martínez, de Radio Marca. Te encuentras un poco entre tu primera experiencia en una categoría aficionado barra profesional, ¿no? Con jugadores de este perfil de edad. Repíteme la pregunta, no. Sí, digo, tal, los que me tienen de Radio Marca, digo, te encuentras un poco ante tu primera experiencia con jugadores en este perfil de edad, no aficionado barra profesional. Más acostumbrado a trabajar con sus 19, perfiles de un poco más jóvenes. Como prefieras decirlo. Yo la verdad que desde esto de la experiencia, a veces, indudablemente, la gente se marca muchas veces los objetivos en el sentido de dónde has estado, ¿no? Los que somos apasionados del fútbol y en ese aspecto la experiencia en la que tengo desde que dejé el fútbol, desde 350 partidos más en segunda B, tanto como técnico, tanto en todas las formaciones como el periodo formativo en el que he estado, que yo creo que es un proceso inevitable donde el entrenador mejora indudablemente a grandes rasgos. La situación en la que realmente, como te digo, estoy totalmente, me encuentro muy cómodo en esta situación, en este perfil de jugadores, ¿no? Porque todo este tema de jugadores con estas edades, más allá de los entrenadores que de cantera, tenemos que ser unos gestionadores de talento. Por ello se está en esta situación y se está en equipos filiales, ¿no? Y por eso me estoy acostumbrado. Estos dos últimos años he estado más en el ámbito ya profesional, como segundo entrenador en el primer equipo, pero que lo único que hace, sobre todo, pues, como te digo, crecer como fútbol, crecer como técnico, crecer como persona, y las experiencias son las que nos llevan a estar y con mucha ilusión de estar aquí. ¿Y cómo se produce ese primer contacto con Albert, con el Deportivo? ¿Cómo llega un poco a ti la oferta? Pues mira, fue ayer viajé, pues ayer, anteayer, de noche, ayer tuve que salir a las 5 de la mañana desde Málaga y la verdad que fue muy rápido, ¿de acuerdo? Fue en un día, ¿de acuerdo? No ha habido ningún tipo de contacto anteriormente. Luis de la Cruz, Diario AS. ¿Cómo afrontas, bueno, qué sabes, y la situación del equipo, del Fabril, cómo está? Colista, 4 puntos. ¿Y qué conoces del equipo? ¿Qué te ha podido contar Albert? A ver, la gente, sobre todo la gente del fútbol en este aspecto, en mi caso, nosotros estamos siempre viendo fútbol, ¿de acuerdo? Tanto, ya no, a Fabián no lo he podido ver en directo, pero sí que lo he podido seguir tanto en partidos por televisión y sobre todo por gente que tenemos, ¿no? Me he encargado, ya te digo, de estar constantemente desde que salí de Málaga, viendo fútbol, viendo el perfil en el que, donde yo me manejo, viendo todos los filiales de todos los grupos, y normalmente a los jugadores pues no los conozco en el día a día, pero sí que lo que he visto muchos partidos de ellos, ¿no? Y la verdad, pues siempre no es agradable, ¿no? En una situación cuando hay un cambio, que se van un compañero,
pero desde el fútbol. Y sabemos que en un tema de formación, en tema de un equipo filial, donde la prioridad indudablemente es el de formar para que compitan en ese largo trayecto para subir al primer equipo, los resultados realmente son los que hacen que los jugadores al final den muchísimo más de sí, ¿no? Y en este momento, pues ahora tenemos que hacerlo a la inversa, ¿no? Ahora tenemos que empezar a competir para luego que sea la formación, ¿no? Y yo creo que hay plantilla para no estar en esa situación. El por qué, probablemente esto es fútbol y muchas veces no sabemos la situación, entras en un bucle, a lo mejor el primer partido de liga que el equipo lo empatan en el último minuto en un penalti, pues a lo mejor el equipo hubiese ganado y a lo mejor esa dinámica, ese estado anímico cambia y a partir de ahí todo gira en positivo, ¿no? Tenemos que intentar tocar la tecla en el sentido de que realmente nos encontremos y reforcemos en situaciones positivas, porque al final los jugadores son los que, con estas edades, que nos hemos equivocado absolutamente todos cuando éramos jugadores, lo que hemos vivido de ello, lo que intentar es guiarlos. Más que entrenarlos, hay que guiarlos y estar con ellos en el día a día. Una para Albert, si puede ser. Pues un poco la explicación de, digamos, la destitución de Tito, más allá de los cuatro puntos que evidentemente lleva el Fabril en la tabla. Realmente, sobre todo porque contabas que este año es un proyecto más formativo respecto a la anterior temporada. Nosotros, lógicamente, los filiales son, y los equipos de la cantera siempre son equipos formativos, ¿no? Donde el principal objetivo es formar a jugadores para el primer equipo. Es cierto que siempre hay un mínimo de rendimiento. El mínimo de rendimiento, el club, como sabéis, tiene una estructura competitiva en la que tenemos un segundo equipo que es el Fabril, tenemos un segundo filial que es el Aracha. Entonces, para nosotros es muy, muy, muy importante poder mantener la categoría. Es cierto que el rendimiento no es el que nosotros pretendemos, ¿no? No estamos exigiendo competir para ser el primero, segundo, tercero, ¿no? Pero bueno, sí que requerimos un mínimo. Y el mínimo de rendimiento, como muestra la clasificación, pues no es el que creemos adecuado. Sí, Albert, Adrián Cantero de la Cadena Ser. Al hilo un poco de lo que hablábamos ahora, estamos muy pronto. Acaba de empezar la liga, es la jornada 9. ¿Se ha tenido tan poca paciencia? ¿Por qué? ¿Porque lo veis irreversible esto? Bueno, vuelvo a reiterar, ¿no? Es un problema de resultados, un problema de que el equipo pues está por debajo del nivel que nosotros creemos y tenemos que tomar decisiones. Y luego también te quería preguntar pues por el comportamiento que han tenido algunos jugadores que hemos visto, por ejemplo, en las redes sociales. Alguno de ellos que le ha puesto me gusta cuando se cargaron a Tito, el anuncio en la web oficial. Otras entrevistas donde algunos pues se quejan de estar frustrados por no estar en el primer equipo. ¿Cómo analiza esto Albert Gil? Sí, esto es muy sencillo. Es un tema de seres humanos, un tema de que, como bien sabéis, la temporada pasada pues el 50% de la plantilla que a día de hoy está en el equipo pues tuvo un gran éxito, y sabemos que en la vida, después de los grandes éxitos, pues desgraciadamente aparecen situaciones de menos, no de fracaso, pero de menos rendimiento. Es cierto que hay jugadores que están muy por debajo del nivel que mostraron el año pasado, pues por motivación, porque igual tienen unas expectativas equivocadas, pero también es cierto que el mercado a cada uno nos pone en el lugar. O sea que al final yo puedo hacerlo muy bien. Yo, pensar que los jugadores durante todo su camino formativo pues pasan del cadete al juvenil B, del juvenil B al juvenil A, del juvenil A al Fabril. Aquí hemos tenido la situación de tener un Fabril en tercera división, pasar de tercera división a segunda B, y bueno, y uno al final pues cree que esto va de segunda B, si casi estoy en segunda voy a segunda A, y realmente el fútbol profesional no es así, es otro escenario. Es un escenario donde los jugadores tienen que demostrar cada día. Nosotros tenemos un entrenador, Nacho, que ha venido a todos los partidos que ha podido mientras el primer equipo no ha jugado, y los ve y los valora, y ellos tienen que entender que tienen que rendir cada día y sobre todo el fin de semana, y ahí demostrarán, como lo ha demostrado Caballo, como lo ha demostrado Espósito, que tienen posibilidad de ir al primer equipo. Entonces es cierto que las expectativas de los chicos pues no eran las más adecuadas al principio de temporada. Es cierto que bueno, poco a poco han ido mejorando, pero aquí en la vida, como bien sabéis vosotros, nadie regala nada. Entonces uno tiene que trabajar y demostrar, y luego tener la suerte y la oportunidad de poder manifestarse con lo mejor. Y si así lo hace, pues tendrá la posibilidad de ser un jugador profesional. Todo lo demás, hablar en la prensa, hablar en redes sociales, pues nosotros hemos hablado con los jugadores porque han habido errores graves. Lógicamente hay que ser respetuoso, hay que ser persona, y algún jugador en ese tipo de manifestaciones no lo ha sido.
Hola, Albert, Mario Durán, Radio Voz. Yo quería preguntarte por si ya está descartado que Tito pueda seguir en otra parcela del club, si ya os lo ha comunicado. Nosotros, como bien os decía, esta situación es muy dolorosa. Como bien sabéis, en los últimos años que hemos estado en el Deportivo nunca ha habido cambios de entrenadores. En otros clubes los cambios han sido mínimos y debido a su gran profesionalidad, la gran persona, la gran trayectoria que tiene el club, el Deportivo le ha invitado a Tito que siga la estructura de la institución. Sí que es cierto que entendemos que requiere cierto tiempo para tomar esa decisión, pero a nosotros nos gustaría que continuase con nosotros. Le quería hacer también una a Sergio un poco sobre los objetivos del equipo. Bueno, ya ha dicho Albert, ¿no? La formación, por un lado, en lo clasificatorio, salvar la categoría, cogiendo ahí al equipo, como ha dicho Albert. ¿Cómo te lo planteas? Pues nada, nos planteamos el presente, porque en esto del fútbol no puedes nunca plantearte nada del futuro, ¿no? Entonces, nuestro presente ya es empezar hoy, pues empezar yo sobre todo a conocer a los chicos, pues ya en el día a día, más allá de lo que has podido percibir viéndolos el partido en la televisión, pues viendo el día a día, ¿no? Intentar pues escucharos, intentar entender qué es el mejor e intentar, pues ahora, ciertos matices, porque el partido del domingo lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, normalmente el objetivo es, no vamos a salir de golpe y porrazo, pero es un trabajo y lo más importante, sobre todo, más allá del resultado, es la forma como tenemos que llegar, ¿no? Ahora el equipo tiene que crecer a base del resultado. Y a partir de ahí nosotros pues lo que vamos a buscar es la mejora, indudable, porque en un filial los jugadores tienen que mejorar, tienen que evolucionar, ¿vale? ¿Qué nos permite? Que realmente la clasificación no hace que el jugador esté creciendo, ¿no? Entonces todo eso tiene que crecer a base de resultados, y en todo lo que aparecen los resultados positivos, el jugador se va a liberar, porque al final son gente joven, ¿no? Sí, Alfonso Núñez, Radio Galega. La primera para Albert. Albert, un poco cómo fue la reacción de los jugadores cuando hablaste con ellos precisamente después de esos comportamientos que no os han gustado. Sí, realmente los jugadores, nosotros con chicos jóvenes tenemos un gran papel educador, ¿no? Como el colegio, ¿no? Al final yo le digo a los padres cuando están aquí, que hacemos mucha formación de padres, pues que al final es una escuela de formación. Sí que es cierto, una actividad que apasiona a los niños, que es el fútbol, ¿no? Pues entonces intentamos hablar con ellos y ellos lo entienden, se equivocan, son chicos jóvenes y sí que están acostumbrados a la trascendencia, no están acostumbrados a ponerse delante de un micrófono, entonces se equivocan y, hombre, nosotros tenemos un reglamento interno, pero sí que intentamos, mediante la palabra, mediante la reunión, mediante el convencimiento, pues intentar ayudarlos y aconsejarlos, ¿no? Y para que corrijan. Es nuestra labor. Al final tenemos un gran papel educador. Y bueno, sí que es cierto que hay chicos que se han equivocado, ¿eh? Y esos errores pues no ayudan, pero tenemos aquí, como los que tenéis hijos, intentar educarlos y que rectifiquen. Y al final el error también es una gran oportunidad de aprendizaje. Y una para Sergio. Bueno, lo primero, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tipo de Fabril es el que quieres ver como entrenador? ¿Qué estilo te gusta que tengan tus equipos? ¿Qué Fabril nos vamos a encontrar? Bueno, lo que yo entiendo como un estilo de un equipo de cantera y un equipo filial, al final los filiales yo creo que para todos es como el niño mimado que hay en cualquier club, ¿no? Porque es así, ¿no? Porque es un sentido mucho más de pertenencia en todo club, ¿no? Entonces, como hablamos de un equipo filial, hablamos de gente joven, de gente ilusionada, con mucho, pues, que se está pensando en el futuro y que está soñando, ¿no? Está soñando en ser futbolista de primer nivel. Lo que tiene que ser es un equipo enérgico, un equipo apasionado, un equipo que vaya por el partido, un equipo que apriete arriba, un equipo que se equivoque más por exceso que por defecto, ¿no? A partir de ahí, indudablemente, hay que cerrar ciertos mecanismos y que el equipo pues sea un equipo que sea un equipo junto. Y lo que yo digo, ¿no? El de competir al final es tomar la decisión correcta a nivel individual para que luego se traslade a nivel colectivo. Y entonces es lo que yo pretendo, y yo creo que tenemos que pretender, más allá del modelo, pretender que, más allá del resultado, cuando la gente vea ver el partido, que el equipo sea un equipo dinámico,
un equipo alegre, un equipo que vaya por el partido, ¿no? Y que luego ya diferente que maneje. Y luego lo que te he dicho, que se equivoque por exceso, ¿no? Pero porque se va, ¿no? Ese es, sobre todo, son los primeros rasgos. Luego ya entraremos más en temas de conceptos ya más tácticos, pero sobre todo esa es la idea, ¿no? Leticia Chas, Cadena Cope, para Albert. Comentabas al principio que era un día difícil también por la persona que se marcha, siendo alguien que ya había estado muchos años en el club, y por la brevedad, ¿no?, de la duración ahora en el cargo. ¿Ha tenido mucho que ver esto que comentas de los jugadores? Quizá había otro tipo de problemas, no solo los resultados, para tomar esa decisión con una persona como Tito Ramallo. Sinceramente, no. Es un problema de resultados, es un problema de rendimiento. Nosotros en la casa, desde los 4 o 5 años que va aquí, en ningún momento le hemos preguntado a un jugador qué opina del entrenador. Un momento, la plantilla la conocemos, como os decía anteriormente, el 50% de los jugadores que están el año pasado están aquí. La plantilla es sana. Sí que es cierto que los jugadores tienen que dar un paso adelante, porque al final, para lo bueno o para lo malo, ellos son los grandes protagonistas, pero realmente no, es un problema de rendimiento y resultado. Realmente es la gran causa del cambio, que nos apena mucho, nos duele, pero también cuando uno dirige tiene que tomar decisiones. ¿Y la reacción de Tito? No sé si se esperaba una decisión así cuando se lo comunicáis. Lógicamente los entrenadores siempre creen, ¿no?, y piensan que tienen que continuar. Lógicamente no es una noticia agradable ni para él ni para nosotros. La decisión final, no sé si es tuya o de quién parte en el club. En los clubes profesionales no decide una persona. Aquí es un grupo de trabajo con la dirección deportiva del primer equipo, la dirección de un consejo de administración, y es una decisión consensuada. No es una apuesta de uno, no es una decisión de uno. Esto es una gran empresa, y en las grandes empresas no hay decisiones unilaterales por ninguna parte. Lógicamente, pues hay una problemática, esa problemática se expone, y a partir de ahí la gente que decide el club es la que toma la decisión. Albert, el año pasado, bueno, los jugadores y el Fabril se autodenominaban como Fabrilia, ¿no?, como si fuera una piña. A día de hoy, ¿existe todavía esa familia, esa Fabrilia, o os preocupa también esto? Que por lo que comentas hay algunos problemas. Sí, realmente el grupo es muy sano de jugadores. Es cierto que cuando venimos del éxito máximo, ¿no?, y después del gran partido, siempre es difícil, uno está preocupado, ¿no? Cuando ganas un gran partido, el siguiente siempre es muy complicado, es más difícil de jugar, ¿no? Pero el ambiente del vestuario es sano. Sí que es cierto que cuando se gana, todos nos llevamos mejor, y cuando se pierde, pues todos se llevan un poquito peor. Pero el ambiente de los chicos de la base de la temporada anterior es muy, muy sana, y los nuevos jugadores que se han incorporado, tanto del juvenil como de fuera, pues son chicos más o menos buena gente y no hay ningún tipo de problemática. Yo le quería hacer una última pregunta a Sergio. Un poco antes te preguntaban por el estilo del equipo. Muchas veces en los clubes profesionales se intenta que el filial se acerque a la primera plantilla, en el estilo de jugar, en la forma. No sé si aquí, bueno, también puede responder Alberto, vais a hacer algo parecido. El primer equipo además está jugando con un esquema muy particular y que utilizan pocos equipos. No sé si también te vas a acercar al esquema. Yo creo que tenemos que ir todos de la mano. Lo que pasa es que ahora mismo la situación mismo del Fabril es una situación de que, como te he dicho anteriormente, ¿no? Creo que tenemos que crecer a base de resultados, más allá del sistema de juego, que al final son pues, lo que decimos, no es una geometría, ¿no? Yo creo que más son los mecanismos una vez que inicie el partido, ¿no? Y indudablemente tenemos que estar cercanos, sobre todo, a la idea, pero como te he dicho, ¿no?, creo que ahora es un momento de priorizar otras cosas, y a partir de ahí, indudablemente, en un equipo filial, en un equipo que tiene un primer equipo arriba, con una idea de juego, tenemos que ir acercando, sobre todo en métodos de entrenamiento, modelo, y muy cercano a todo. Así es. Nos vamos a ir, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias.